Y hola amigos, de nuevo, pues andamos haciendo un vlog ya después de un mes más o menos de que estuvimos ahí en la función de Lucha Maniacs. Pues les comenté que habría un vlog más para cerrar el año asistiendo a una función y pues estamos en la ciudad de San Antonio, Texas. Venimos a la función de AEW Dynamite y de AEW Rampage. En vivo hoy Dynamite, ¿verdad? Y se graba el viernes Rampage. Creo que haré otro vlog para ese de Rampage. Y bueno, pues ya estamos aquí en un hotel a unos minutos del Freeman Coliseum, el recinto donde se estará presentando AEW el día de hoy. Andamos aquí con la playera de Hook. Ahí anda mi hermano por atrás alistándose. Y bueno, pues nos vemos ahorita ahí en el Freeman Coliseum. Les grabo ya parte de la arena, ¿verdad? Y cómo está todo por fuera. Nos vemos. For the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer, come work for. Train in the trees, please park my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year. Estamos haciendo fila para entrar y hace demasiado frío. Creo que estamos como a unos 9 grados, ¿no? Está bien frío. Está bien frío. Pero pues bueno, ya mero entramos aquí. Ya avanzamos mucho. Déjenles grabo aquí ya lo que nos falta para entrar al Freeman Coliseum. Ya solo eso. Y ahorita como es casi es Navidad, anda varia gente con sus gorritos de Santa o haciendo cosplays. Pero ya lo que queremos es entrar. Porque sí, está muy frío aquí afuera. Bueno, ya logramos accesar al Freeman Coliseum y pues ya faltan algunos minutos para que inicien las grabaciones de AEW Dark para el evento de Dynamite. Pues todavía faltan algunos minutos, así que pues bueno, ya vamos a buscar nuestros lugares y ahorita les grabo ya estando ahí adentro. Bueno, pues ya estamos aquí adentro de, ahora sí, de lo que es la arena y pues ahí está ya todo. Déjale enfoque un poco. Bueno, lo de AEW Dark. Y así va la entrada en el Freeman Coliseum. Y bueno, creo que ahí está Dasha, de los comentaristas en español. Les vendré a grabar donde está la venta de mercancía oficial. Ahorita pues en lo que comienza, ¿verdad? Pero es demasiada fila, de hecho yo quería comprar, pero pues creo que será hasta que se acabe el evento porque demasiada fila, la verdad, no. Luego no sé cuánto voy a durar aquí y me voy a perder el evento. Pero aquí está la mercancía de. AEW. Playeras, sudaderas, figuras, gorras. Bueno, ahí lo que alcanzo a grabar, ¿verdad? Porque pues sí, hay mucha gente. Pues bueno, ya estamos aquí en nuestros lugares. Ahorita pues están las luchas de Dark. Pero bueno, el vlog quiero grabarlo ya que empiece Dynamite. Bueno, ahorita pues a disfrutar los encuentros que están por lo pronto en lo que empieza el show principal que es Dynamite. Pues bueno, antes de que empiece Dynamite, Dralístico hace su debut en AEW. No, creo que no había estado, había estado en eventos de Ring of Honor, pero pues bueno, ya parte de la facción ingobernable. Pues Dralístico se llevó la victoria y sale Rush a felicitarlo. La facción ingobernable. Sí, Reza, ya está por comenzar AEW Dynamite. Después de esa lucha de Dralístico y ya está Justin Roberts saliendo al escenario. Ya están los comentaristas y 10 minutos más e inicia Dynamite. Y escuchen a San Antonio, Texas.
El público ya está encendido desde las luchas de Dark. Salió Tony Khan minutos antes de que inicie Dynamite. Desde San Antonio, Texas. Nuevo vlog. Bueno, ya lo había iniciado hace rato. AEW, 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 AEW. Inicia el evento con Ricky Starks entrando al escenario. Creo que va a hablar sobre pues los últimos acontecimientos que ha tenido de los Dynamites anteriores. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué menciona Ricky Starks. ¿Quién es Jericho? Beautiful long dance. To our way. And tell the people say. To the Judas in my mind. USA. Judas in my mind. Triangle contra The Elite. Ya es como la quinta, no recuerdo ya cuántas van en esa serie que traen por los títulos de tríos. Y va a ser sin descalificación, así que se viene un luchón. Luchón, no, que se viene. The Triangle. Pidió mesas y ya sacó una Fénix. ¡Oh! 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 Y se con las púas. Pues a pesar de ese pile driver, Fénix aguantó el conteo y no se acabó la lucha. Es una gran lucha, la verdad. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Y con el martillo, Fénix pudo ganarle a Kenny Omega. Fue el martillazo que estuvo dándole en otras ocasiones, pero ahora sí se zafó del conteo de 3. ¡Oh! Meltzer Driver. ¡Oh! ¡One, two! De ver esta lucha en Dynamite, la verdad que buen encuentro dieron. Y bueno, The Triangle ataca a The Elite después de que se llevaron la victoria. Yes, 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 yes. Lucha Hook contra un luchador que la verdad no reconozco, pero ya está ahí en el centro del ring. Ya va casi una hora de Dynamite, o sea que vamos a mitad de evento.
después de que terminó la lucha de fútbol. Pues la lucha a continuación es la del Gun Club versus FTR. Lucha en parejas y pues supongo a lo mejor sale ahorita The Acclaimed o algo así. Porque pues salen con Billy Gunn. Pensaba que FTR ganaría, pero bueno, usaron ayuda ahí entre los hermanos, ¿verdad? Y así le ganan a FTR. Pues al parecer ahora sí se acabó la amistad entre Swerve Strickland y Kid Lee. Ya llegaron algunos luchadores a atacar a Kid Lee y Swerve terminó rematándolo. Bueno, raza, después de este segmento, ya sigue la lucha estelar del evento de Dynamite y pues es por el campeonato femenil de AEW, Hikaru Shida en contra de Jamie Hayter. Y así es como va a culminar este gran evento, bueno, gran función, episodio semanal de AEW Dynamite desde San Antonio, Texas. Que por cierto, muchos latinos andan aquí. Con Saraya, Toni Storm y Hikaru Shida contra Britt Baker, Jamie Hayter y su otro compañero, olvidé su nombre. Termina este episodio de Dynamite Holiday Bash y pues la verdad que la lucha estelar de mujeres fue una tremenda lucha. Si no vieron Dynamite Holiday Bash, si tienen Fight TV, tienen AEW Plus o ahí es donde lo pueden ustedes, donde miren AEW, les recomiendo que vayan y vean esta lucha estelar. Y bueno, raza, nos despedimos de este vlog en AEW Dynamite, nuestra primera función de AEW. La verdad que pues muy emocionado, de hace mucho quería estar en una función de All Elite Wrestling. Y pues qué lucha estelar tuvimos de Jamie Hayter y Hikaru Shida. Habrá un último vlog en AEW Rampage, así que en estos días también se estará subiendo. Disfruten este vlog en Dynamite y bueno, hasta luego, suscríbanse, denle like al video. Como lo comenté, si son nuevos, pues pueden pasarse al canal y hay más vlogs ahí en
en otros eventos de Ring of Honor, WrestleMania, AAA, Consejo, luchas independientes, luchas extremas. Bueno, gracias. Nos vemos hasta la próxima.